Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de FPMAT Digital. Uy. Continuamos en el módulo de Microbiología Clínica, en la unidad didáctica número 7, Técnica de Identificación de Virus. Eh, comenzamos esta unidad didáctica que corresponde con el resultado de aprendizaje número 7 y la práctica que vamos a ver en el vídeo de hoy es un test de rotavirus en heces. Muy bien, pues los objetivos didácticos para la práctica de hoy son Conocer las características de los rotavirus y sus principales técnicas de diagnóstico, muy resumidamente. Aprender a realizar un test rápido para la detección de antígenos de rotavirus en ECES, esa va a ser la práctica de hoy. Y conocer y respetar las medidas de seguridad que conllevan pues, realizar esta técnica. Muy bien, eh, empezamos con un poquito de teoría. Los rotavirus son un género de virus de ARN bicatenario. Aquí en, la, en el dibujito podéis ver esas moléculas de ARN bicatenario de la familia Reoviridae. Siendo la principal causa de gastroenteritis grave en niños menores de 5 años. Como es una, un virus que produce gastroenteritis, produce diarreas, etcétera, etcétera, una fórmula rápida de detectarlo, pues es tomando una pequeña muestra de esas heces diarreicas y hacer un test rápido, un, una prueba rápida de antígeno en un sistema cassette como el que vamos a hacer en la práctica de hoy. Bien. Eh, hay ocho grupos de rotavirus pero el más común es el rotavirus a que, que es el causante del 90 de las infecciones en humanos y animales. bien el rotavirus tiene una apariencia mmm, parecida a una rueda cuando lo miramos al microscopio electrónico de transmisión de ahí lo de rotavirus y hablando ya un poquito más de su estructura pues son virus no envueltos es decir virus desnudos que directamente presentan una, nucleo una nucleocápside no rodeada por una bicapa lipídica, es decir, que son virus muy resistentes por esta estructura proteica eh, que, los, que, los, que los conforma. Esta cápside se subdivide en tres capas, la capa externa, la capa media y la capa interna. La capa externa está formada por unas proteínas víricas como son la VP7 y la VP4. La media está formada por la VP6 y la interna está formada por la VP2, VP1 y VP3, ¿vale? Muy bien. Eh, el genoma del virus está compuesto por 11 segmentos de ARN de doble hebra, es decir, ARN, Double Strain, de bicatenario. De hecho, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vemos en el dibujito 11 segmentos de, de ARN. Muy bien. Y este ARN codifica para siete proteínas estructurales, VP1, VP7, y seis no estructurales, NSP1 a NSP6. Estas proteínas no estructurales solamente se sintetizan, solamente son mm, codificadas cuando el virus infecta la célula. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos con las técnicas de diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico se pueden clasificar en métodos inmunológicos y métodos moleculares. Los métodos inmunológicos, lo que se van a basar es en la detección del antígeno vírico, vale, es decir, de proteína vírica. Podrían también detectar eh, los anticuerpos que genera el organismo frente a estos virus, pero las técnicas más desarrolladas a hoy en día y las que más se utilizan, lo que detectan es el antígeno vírico, la carga viral, ¿vale? el, el, la proteína vírica. ¿Qué métodos se utilizan? Pues enzimo inmunoanálisis convencional, en placa o en tubo, enzimo inmunoanálisis de membrana, aglutinación en látex, todas estas técnicas mmm, las habréis visto en el módulo de técnica de inmunodiagnóstico y también mediante una inmunocromatografía, los tres rápidos, que de eso versa la práctica de hoy. Bien. Eh... ¿Qué proteína vírica es la que detectamos generalmente en los métodos inmunológicos? Pues concretamente la VP6, ¿vale? Esta proteína en azulito que está aquí, que es una proteína bastante grande que forma esa capa media de la nucleocápside. Bien. Métodos moleculares. Pues los métodos moleculares, eh, para obtener, para llevarlos a cabo, lo que tengo que hacer es extraer el ARN vírico para analizarlo. Bien. Entonces, eh, yo puedo hacer con ese ARN que yo he extraído, puedo hacer una electroforesis en gel de poliacrilamida, ¿de acuerdo? Eh, y obtendría lo que vemos en la imagen, un patrón de bandas, lo que se conoce como un electroferotipo, que estaría formada por la banda más grande, que sería esta de aquí, la número 11, al segmento más pequeño, que sería este de aquí, el número 11, ¿vale? Los, los fragmentos grandes quedan más retrasados y los pequeños corren más en el gel, vale. Entonces tendríamos este patrón. Si yo cojo una muestra y hago una extracción de RNA y yo tengo este patrón, este patrón de bandas, pues puedo diagnosticar el virus, vale. Por supuesto, este patrón de bandas se corresponde pues con un patrón de proteínas si hago un Western blot con eh, las proteínas píricas. Esta técnica no se utiliza mucho, la que más se suele utilizar como método confirmatorio de los test rápidos, pues es una amplificación, una RT-PCR. ¿Por qué RT? Porque es un eh, virus de ARN, de tal manera que primero tendré que transformar ese ARN en ADN copia y, ese AD, y con ese ADN copia realizar una PCR estándar. ¿Vale? No vamos a entrar. Cómo se lleva a cabo esta, estas técnicas, pero bueno, utilizando cebadores específicos para esa transcripción inversa y cebadores específicos para esa PCR, si obtengo amplificación de la muestra, pues tendré un positivo para, eh, para virus, para rotavirus. Muy bien, pues hasta aquí un resumen rápido de las técnicas de diagnóstico empleadas y de las características víricas, y vamos ya con, con esta práctica de test rápido de rotavirus en Eces. Para esta práctica partiremos de una muestra de heces y de un tubo con solución de extracción, el cual rotularemos con la fecha y el código del paciente. A continuación, con un depresor de madera se tomará una porción de la muestra de heces del tamaño de un guisante y se introducirá en el tubo con solución de extracción. Seguidamente, se agitará vigorosamente la muestra para extraer los antígenos víricos de la matriz de la muestra. Dejamos reposar el tubo y abrimos el kit que contiene nuestro ensayo inmunocromatográfico para la detección de antígenos de rotavirus. A continuación, rotulamos el test con la fecha y el código del paciente. Tomamos una pipeta estéril y añadimos 6 gotas de sobrenadante del tubo de extracción. Cerramos el tubo y dejamos que las gotas de solución extraída corran a lo largo de la tira reactiva. Transcurridos 10 minutos, realizamos la lectura de los resultados obteniendo en este caso un resultado negativo al observar únicamente la banda control y no la banda test y la banda control, que evidenciarían un resultado positivo. Muy bien, pues una vez que hemos visto cómo se realiza ese test rápido, vamos con las normas de seguridad. En primer lugar, todas las muestras deben manipularse como potencialmente peligrosas y contagiosas. Estas deben ser recogidas tan pronto como aparezcan los síntomas. No utilizar contenedores que contengan medios conservantes, ni suero animal, ni detergentes u otros elementos que puedan interferir en la tira reactiva del test. La mayor carga vírica se alcanza en los 3-5 días después de los primeros síntomas. Pero es importante reco recoger la muestra tan pronto como aparezcan los síntomas, no esperarse. ¿Por qué? Porque las muestras tomadas pasados los 8 días o más de los primeros síntomas pueden no contener suficiente antígeno como para producir una respuesta positiva. Es decir, que las muestras eh, por encima de los 8 días se negativizan. Y es importante intentar hacer el test lo más pronto posible en cuanto aparezcan los síntomas. Si la muestra se va a utilizar durante los tres primeros días desde de su toma, se puede mantener en la nevera entre 2 y 8 grados, pero para periodos más largos las muestras se deben congelar a menos 20 grados. Si se congelan es importante evitar congelación-descongelación, es decir que si he descongelado ya las muestras no volverlas a congelar, ¿vale? Y llevar las muestras y todos los dispositivos de reacción a temperatura ambiente antes de, del ensayo, ¿vale? Todos los reactivos que hemos utilizado en la práctica y la muestra que estén atemperados. Pues muy bien, hasta aquí las normas de seguridad. Como siempre, está la bibliografía que he utilizado, las fuentes de las imágenes que utilicé al comienzo de la presentación y por mi parte nada más. Espero que el, el vídeo haya sido de utilidad y que os haya parecido interesante la práctica. Nos vemos en la siguiente. Un cordial saludo, chao.